Chicas, chicos, esto es un colaborativo con el canal de la dama. Aparte de ya de echar el número 5, os dejo paso a paso todo el maquillaje que he realizado. Ay, no tengo trípode, estoy agarrando el móvil con la mano. Porque, de verdad, os pido dedito arriba, porque la peluca ya me pica que no veáis. Es una peluca de ya bim pam pum. Más que la Merlin, parezco una drag queen. Me digáis, qué ojos. Una cosa. Merlin utilizaba vaselina como prebase de maquillaje. Por eso, esa luminosidad que tenía en todas sus fotos. Ay, ahora os dejo las fotos de todo lo que he utilizado. Y una cosa, el eyeliner, como no tenía negro, ¿sabéis con qué lo he hecho? Con la máscara de las pestañas de Deli Plus Plus Plus. Ay. Por fin, un tutorial. El paso a paso. Bueno, es que me gusta el paso a paso de los ojos también para ir de fiesta. Porque claro, lo de la peluca blanca a mí como que ya me empieza a picar todo. ¡Ay! Ahora veremos el vídeo de la dama. Que por cierto, os dejaré el canal aquí abajo. A ver lo que hace ella. For President. Lo que he utilizado. Primero, esta paleta de sombras de Revlon, que os tendría que hacer una review de ella porque es una maravilla, me la ha traído mi hermana de Estados Unidos. Es la última profesional en colores nude, pero preciosa. Lleva una mezcla de rosas, marrones, verdes, bueno, los colores que a mí me gustan. Esto es lo que he utilizado de sombras. El maquillaje, en este caso, de Shiseido. Creo que es el número, no me acuerdo muy bien, pero no sé si es el número 1. Sí, creo que es el número. Aquí lo veremos mejor. Es 0,40. ¿Vale? Que es bastante clarito en mi tono de piel. Naturalmente, iluminador de Deli Plus. Que va genial. Ah, eso sí, vaselina. Mi máscara de pestañas de Deli Plus Plus Plus. La base de pestañas, bueno, la prebase de pestañas que me encanta de Lancôme. Después he utilizado un labial que veréis la cantidad de funciones que le he dado, tanto para terminar como colorete, como todo, de la marca Yes Love. Es el número 14, brilla un montón, queda muy bonito. Pero luego, claro, había que darle el toque del rojo, 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 pasión, de pasiones. Este es un tono que yo compré, marca Ni Te Fijes, me gustó el color. ¿Vale? Es decir, el color que, con que lo trabajé, porque tampoco tenía un rojo rojo y bueno, este me valió, o me sirvió para hacer el tutorial. Un tutorial un poco trapero, ¿veis? Tengo ahora mismo todo esto aquí manchado que parece una guarrada. En fin, esto es lo que, pero paso a paso os voy diciendo cómo lo estoy haciendo. Bueno, pues como podéis ver, yo la verdad es que a Merlin me parezco como un huevo en la castaña. Aquí con mi cara lavada. Bueno, ni recién pillada ni nada. Me he echado el pelo para atrás porque luego, claro, viene la sesión peluquil. O sea, me tengo que poner la peluca. Así que me he puesto un poquito de vaselina para darle esa luminosidad que ella tenía. He mezclado lo que se dice, la base de maquillaje, o sea, el maquillaje de fondo con iluminador de Deli Plus. Y entonces, como os he dicho, lo he mezclado entre sí y le he dado pues una capa a toda la cara, pero con las manos. Entonces, con el mismo iluminador de Deli Plus, entonces alrededor del ojo, en torno al ojo, ojera, el párpado superior, todo lo que es las marcas, las zonas faciales, lo que van hacia abajo, pues todo esto me he untado bien la cara, pero una cosa, no he utilizado para nada brochas. Lo he hecho con la mano, he mezclado todo bien y a toquecitos me lo he plantado sobre la cara. Tenía que dar ese aspecto luminoso que Merlin utilizaba en sus maquillajes, que era luz. Bueno, vamos con el párpado, así que he escogido esta sombra, que es un toque gris, es más bien mate. Y es, además tengo que haceros una review, ya os he dicho, de esta paleta, porque es una maravilla, es chulísima. Entonces me la he aplicado con el mismo pincel que trae lo que es la paleta, que es una maravilla, en todo lo que es el párpado móvil. Todo lo que es, tal y como lo veis en la fotografía. A toquecitos,
me lo he puesto y haciendo la forma sin subirme para arriba ni un milímetro. Es un tono grisáceo mate, prácticamente se aprecia muy poco. En el centro he utilizado otra sombra que viene en la paleta en color rosa para darle unos toquecitos de luminosidad, pero no brilla, no lleva shimmer. Lo único que pasa es que rompe un poco ese gris porque Marilyn no utilizaba demasiado los ojos en oscuro. Así que he utilizado, tal y como lo veis, que es un rosa palo, pero mate. Ya os digo que os haré una review de esta paleta porque es una maravilla. Trae entre mezclas de brillo y mezclas mate, pero quedan unos maquillajes súper bonitos. Aunque yo poco me vais a ver maquillada de esta manera porque me he tirado para el maquillaje, ni os lo cuento. Y es mucho más fácil hacerlo en fotografía, tal y como os estoy mostrando, que ir maquillando en cámara, porque entonces no terminaría nunca. Ahora viene lo que se denomina el marrón, el tono marrón oscuro, que va en lo que vosotros llamáis la cuenca del ojo, quizás haciendo, marcando con el mismo pincel, que es más bien planito, marco la cuenca del ojo haciendo un poco de V, pero sin pasarme. Así que primero lo extiendo, al mismo tiempo es este tono, al mismo tiempo que lo extiendo, ya voy marcando, subiendo un poquito hacia arriba para que no quede totalmente recto, porque todo eso tiene que ir difuminado, naturalmente, si no, no queda bien. Entonces yo voy marcando lo que es todo lo que es la cuenca, lo que separa el párpado móvil hacia arriba, hacia el centro del ojo, pero una cosa, sin llegar al extremo final, para luego dar la sensación de ensombrecimiento. Y al principio empiezo a difuminar un poco con el mismo pincel, pero luego lo que hago es que yo no sé mucho de marcas de pinceles, es el aquí te pillo y aquí te mato. Así que con este bien grueso que me gusta para el difuminado, es bastante grueso, de hecho es para otra cosa, pero a mí me gusta para difuminar. Así que tengo que unir esta sombra de color marrón chocolate, que es mate, no brilla, y que se una con la otra sombra que he puesto en el párpado móvil con esos toques grises. Hacia un lado y hacia otro, suavemente. 1, 2, 1, 2, 1, 2, hasta hacer como si se formara parte toda la sombra en una sola, haciendo una especie de bicolor, porque realmente voy a llevar muy poca sombra de ojos. Realmente es exclusivamente para que se vea este efecto sombreado, oscurecido, pero sin pasarme. Una cosa, vuelvo a poner debajo de la ceja, justo, vaselina, porque Marilyn utilizaba vaselina tanto para peinarse las cejas como para lo que es la zona del párpado por debajo. Pero aparte, voy a utilizar esta otra sombra para dar unos toquecitos encima de la vaselina, porque naturalmente la vaselina hay que poner muy poquita, y darle un toque justo también debajo del arco de la ceja para darle un punto rosado y que no quede así como un poco de saborío. O sea, que dé esa luminosidad, pero sin pasarse. Bueno, aquí está el truco del almendruco. Yo no tenía eyeliner, así que me he cogido un alfiler. Mi madre casi le da un patatús cuando se lo conté. Y he puesto lo que es con la misma sombra, perdona, con el mismo máscara de pestañas, me he hecho mi eyeliner, que me ha quedado chulísimo. Bueno, así que he puesto prebase de Lancôme blanca, y aquí me veis maquillada con máscara de pestañas de Deli Plus. No he utilizado otra. Marilyn en diferentes fotografías solo se maquillaba la parte de arriba. Lo que pasa que en su última etapa, ya cuando tenía ya cerca de los 30 años, el maquillaje de su maquillador cambió. Cargo bastante mis pestañas, le doy dos capas de máscara de pestañas de Deli Plus, la dorada. Como podéis ver, esta máscara ya hace las pestañas larguísimas. Y ya os digo que al principio de sus fotografías que yo he contemplado a través de la red, Marilyn solo maquillaba la parte de arriba. Os aconsejo que lo compréis este bote, si sois y vivís cerca de una zona. Y ya veis al final la aguja con que me lo he echado, el eyeliner. Es que la verdad es como mejor queda, porque a mí no atino, porque estoy poco acostumbrada a hacerlo. Así que yo sabía que con el alfiler yo no me iba a pinchar y me iba a quedar bien.
Mirelin utilizaba mitad de pestañas, pero además las colocaba de una forma que no terminaba en lo que era el nacimiento, o sea, donde se termina el ojo, el rabillo del ojo, no. Se sobresalía un poquito hacia afuera, tapando parte de lo que era el eyeliner, las colocaba para hacer más abanico y hacer el ojo más alargado. Siempre utilizaba mitad de pestañas, tal y como yo estas las he cortado de unas normales, que como veis va de menor a mayor, y la parte más larga la pongo hacia el extremo saliente, con lo que hace la sensación de ojo muy alargado, pero, ya os digo, sobresaliendo incluso fuera del nacimiento de la pestaña natural. Las pongo con unas pinzas de depilar, porque me resulta muchísimo más fácil. Utilizo lo que es pegamento blanco o transparente que acaba no notándose y dejo secar un poquitín sin mover el ojo y quedan perfectamente puestas. Bueno, pues ya os digo que uno de los maquillajes que he visto de Marilyn es sin maquillar, quedando tal cual vosotros lo veis aquí. Pero yo le voy a dar el toque que ella hacía de un poquito de rabito en la parte de abajo para pronunciar muchísimo más lo que era la separación de las pestañas de arriba a las de abajo. Así que con el mismo, sí, con la misma aguja y el eyeliner que os he explicado, sí que era de la máscara, he hecho esta pequeña raya, pero difumino con un pincel muy finito. Para hacer como que el mismo eyeliner no se vea muy firme, sino un poco sombreado. ¿Para qué utilizo el labial? Es que Marilyn, en lo que es en la parte del lagrimal, se ponía siempre un toque de polvo blanco y un punto de labial. A veces utilizaba rojos, otras veces utilizaba rosas, y en este caso voy a utilizar uno en un tono rosa, es de Yes Love, y lo voy a poner justo en el lagrimal para darle sensación de brillo a la mirada. Sí, y utilizaba a veces talco blanco. Es que tampoco antes había tantos colores de sombras como hay ahora. Entonces, en este punto le daba este toque. Y así es como quedan los ojos maquillados. Esta forma tan de abanico que ella solía utilizar. Perdón por la tos. Así que ella se peinaba sus cejas. Rara vez las pintaba. Siempre iba muy peinadas y utilizaba vaselina. Así que de rubor igualmente. En muchas ocasiones utilizaba del mismo labial. Así que yo, con el mismo que he utilizado para ponerme ese punto de luz en los ojos, lo voy a poner en la cara. Solía poner eso incluso lo que es el así de colorete, pero lo aplicaba con la brocha. E incluso en la puntita de la nariz le daba un toquecito para que se viera brillante. Solía utilizar colores brillantes en la cara. Siempre os digo que de verdad, que yo lo he leído, que me lo he estudiado. Así que yo también he hecho exactamente el paso a paso, aunque ya os digo que me parezco como un huevo, una castaña a ella, no tengo ni siquiera la misma edad, y difumino para que se vea ese aire jugoso que ella quería en la cara. Ella siempre quería que su cara brillara, que se viera como cara de niña. Tenía mucho pavor a hacerse mayor, así que ella quería esos coloretes sonrosados, la cara de brillo. Y vamos a los rojos, así que el rojo quizás no es el más perfecto, además no es lo que a mí me queda mejor en los labios, y he utilizado un lápiz de labios normal y corriente para perfilarlos. No he hecho ninguna otra cosa, no he utilizado ningún labial, exclusivamente los he maquillado con lápiz de labios, lo he rellenado, pero hay que darle el brillo que ya tenía muchas veces en todas esas fotografías. Así que he utilizado de nuevo vaselina. Brillo de labios, no, vaselina. Pero además, solamente en la parte central, en la parte de los bordes, no he utilizado vaselina, porque si no, se corre con los dedos. Y me lo he ido dando a toques, pero fijaros que las fotos, ya veis la luz de la cara, que es lo que yo quería conseguir, la luminosidad de la cara que ella tenía en sus fotografías. Resplandecía. Naturalmente, al final os dejaré, aquí veis en cámara cómo queda, porque es una foto reciente. Pero fijaros si lo pongo en blanco y negro y lo comparamos. Bueno, y ahora toca sesión de maquillaje y os dejo, chicas, chicos, con música.